Y así es, chavos. Beyoncé, la cantante americana, hace un verdadero ridículo en el aeropuerto español. Aquí en la fregadera les voy a decir qué fue lo que pasó. ¡Vámonos! Mira, Jaycee. Beyoncé. Ahí va. Así es, brothers y brothercitas, yo soy Serralde, gracias por estar conmigo aquí en La Fregadera, que es el show donde hablamos, analizamos y reaccionamos a tus artistas favoritos. Hoy le tocó a Beyoncé, a la cantante que es hermosa, es preciosa, canta súper lindo, y a su esposo Jay-Z, un productor extraordinario y también rapero, pero bueno, hicieron el ridículo en el aeropuerto de España, en Barcelona, cuando iban a meterse del aeropuerto a su carro, caray. Vean lo que pasa. Mira, Jay-Z. Aquí están saliendo del aeropuerto español. Ahí va. Y se esconden detrás de estas sombrillas, caray, para no ser vistos por el paparazzi y por la multitud de fans que supuestamente tienen. Chequen lo que pasa ahora. Van escondiditos. Salen a la camioneta súper escondidos detrás de estas sombrillas, caray. Y si pueden ver. Ay, perdón, perdón. No le dicen nada a nadie. Y miren, aquí se meten a su carro, así como que súper así. Uy, escóndete, que no nos vean. Hay mucha gente, que no sé qué. Y aquí en el reflejo del carro, en el vidrio de atrás, se ve que no hay nadie. No hay multitud, no hay fans. No hay más que uno o dos gatos tomándoles fotos. Y cheque, no hay nadie, caray. Y ahora escuchen lo que va a pasar porque le reclaman a Beyoncé. Fuck you. It's incredible. Two fans only, oh my god. Y aquí le dice, es increíble que se escondan así. Dos fans nada más. Dos fans afuera y se van escondiendo. Chequen lo que le contesta esta chava. Eso sí que está enfermo. ¿Tú ves esto normal o qué? ¿Ves esto normal? ¿Ves esto normal? Venga, hombre, va. Venga, hombre, va. Esto es normal. Venga. ¿Ustedes qué piensan, chavos? Comenten, like, share. Suscríbanse al canal. Háganle clic a la campanita para que YouTube les avise cada que saquemos videos aquí en La Fregadera, que son todos los días y a cada rato, brothers. Yo soy Serralde. Los amo. ¡Mua!